y persecución en contra de personas que han ejercido su derecho ciudadano en el voto y en la libre expresión. Nos hemos convocado para ofrecer nuestra solidaridad a los movimientos en México, en Los Ángeles y en otras ciudades que luchan contra la imposición de un gobierno dictatorial. To the media in Mexico and the world, to the member states of the OAS, to the people of Latin America, to the free peoples of the world, to the people of Mexico, to the Federal Electoral Institute, we are Mexicans who are infuriated with the current situation unfolding in Mexico. We are here to denounce and to stop the repression and persecution against those who have exercised their right as citizens by voting and through free speech. We have come here to offer our solidarity with the movements in Mexico, Los Angeles, and in other cities that are fighting against the imposition of a dictatorial government. En México, en los últimos 6 años, hemos vivido una guerra sucia iniciada por el señor Felipe Calderón, quien tomó el poder de forma fraudulenta. Hemos sufrido la censura y la persecución en los medios de comunicación. Hemos tenido muertos civiles inocentes. Hemos exigido que se aclaren y que no queden impunes los asesinatos y desapariciones en todo el país del pueblo mexicano y ciudadanos extranjeros. In Mexico, we have experienced a dirty war for the past 6 years, a war that was initiated by Mr. Felipe Calderón, who took power through fraud. We have suffered the censorship and persecution in the media. We have had innocent civilians murdered. We have demanded that there be justice through truth for the deaths and disappearances of Mexican people and of foreigners that have occurred throughout the country. México vive en una dictadura impuesta por los monopolios televisivos y los intereses económicos de grupos empresariales y élites. Mexico lives under a dictatorship imposed by the television monopolies and the economic interests of investor groups and the elite. El día 1 de julio de 2012 se celebraron elecciones en México para presidente, Cámara de Diputados y Senadores, además de algunos estados donde se votó para gobernador y demás cargos de representación popular. On July 1, 2012, Mexico held its elections for president, senators and representatives, and in some states also for governor and many other positions held by election. El pueblo acudió a las urnas para detener la violencia y la muerte de más inocentes. Fue una elección histórica, con más del 63% de participación, y el pueblo mexicano tomó una decisión en cada voto. Sin embargo, nos han robado nuestra elección. Nos están quitando nuestro derecho a elegir nuestro gobierno. Nos están quitando el derecho a elegir quién nos represente. Están a punto de nombrar presidente a un candidato que no ganó. Este hecho interrumpe cualquier posibilidad de vida democrática en nuestro país. The people went to the polls to stop the violence and the death of more innocent people. With 63% participation, it is historically the election with highest participation. The Mexican people made a decision with every vote. Despite this, our election has been stolen from us. Our right to choose our government has been taken. Our right to choose who will represent us has been taken. The powers that be are at the verge of appointing president, someone who did not win by election. This interrupts any possibility of a democratic society in our country. Meses antes del 1 de julio, el candidato Enrique Peña Nieto violó las leyes que le posibilitan ser candidato a la participación en la contienda electoral. El candidato superó los gastos de campaña, utilizó dinero ilícito y cuentas sin auditar, compró votos de la gente con tarjetas de prepago y obligaron con matones a votar por su partido a comunidades indígenas. También utilizaron las necesidad de trabajo para que en sindicatos y empresas obligaran a sus trabajadores a votar por el PRI. Realizó un contrato con la cadena Televisa, siendo este ilegal ante las leyes electorales de nuestro país. Esta y muchas violaciones están documentadas por la ciudadanía y los partidos políticos. El Partido Revolucionario Institucional violó la ley y está ahora queriendo imponer su candidato como presidente.
In the months before July 1st, candidate Enrique Peña Nieto violated the laws that regulate eligibility to run as a candidate and participate on the ballot. The candidate exceeded campaign spending limits, used illicit funds and unaudited accounts, bought people's votes as prepaid gift cards, and obligated the people of indigenous communities to vote for his party at gunpoint and by instilling fear through murder. His party took advantage of the need for work and used worker unions and companies to obligate their workers to vote for the priest. Peña Nieto had a contract with the communications monopoly, Televisa, regardless of the fact that this is illegal and in violation of the laws of the electoral process in our country. These and many more violations of the law have been documented by citizens and political parties. The Institutional Revolutionary Party broke the law and is now attempting to impose the candidate as president. El pueblo de México se organizó de manera pacífica y ha luchado desde el inicio de las campañas para evitar la corrupción y la manipulación de la información. Sabiendo que esas violaciones a las leyes estaban sucediendo impunemente, los jóvenes mujeres y hombres dignos decidieron acudir con mayor motivación a las urnas para evitar el fraude. The Mexican people have organized as pacifists and have fought since the start of the campaign process to prevent corruption and manipulation of information. Knowing that these violations against the laws were occurring and going unpunished, the youth, the women, the men decided to go to the voting polls to prevent electoral fraud. Un ejemplo es el sistema de conteo ciudadano que es sencillo y veraz. Todos los ciudadanos tomaron fotografías de los resultados en cada casilla. Se suben las fotos a las páginas de internet. Ahí se van capturando los datos por ciudadanos anónimos. Para evitar errores, cada casilla se captura 3 veces por ciudadanos diferentes. Si uno comete un error, tiene que pasar por 3 personas nuevamente. Si coinciden los resultados, se captura como válido el resultado. Este es un ejemplo, pero los ciudadanos contamos con miles de pruebas, videos, fotos y audios que son evidencias del fraude. An example of this is the citizen's vote count. It is a very simple and credible process. Citizens went out and took pictures of the voter results at each voting poll. These pictures are then uploaded online as proof of the actual vote. Then the real results are input into a database by citizens anonymously. In order to prevent errors, the results of each voting poll are documented 3 times by different people. If there is an error, the results are again documented by 3 more persons. If the results coincide, then the result is considered valid. This is only one example, but we as citizens count with thousands of videos, photographs, audio recordings, and many more forms of evidence that document fraud. Los ciudadanos estamos angustiados, pero sobre todo encabronados que se pretenda avalar un gobierno que no ganó las elecciones. We citizens are concerned and anguished, but overall infuriated that government did not win the election is pretending to be the legitimate power. Por esas razones les pedimos a los medios nacionales e internacionales, a todos los países de la OEA, a todas las representaciones de México en el exterior, a todos los pueblos libres, al pueblo latinoamericano, les pedimos que no permitan la imposición de una dictadura. For these reasons, we ask national media, the international media, the member states of the OAS, the representatives of Mexico abroad, the free people of the world, the people of Latin America, to not allow a dictatorship. Demanda general. Demandamos que el presidente Obama se retracte de la aceptación de Enrique Peña Nieto. Exigimos la anulación de la elección. Exigimos que las embajadas y consulados de México en el exterior declaren nulo el proceso electoral e informen a los países donde se encuentran del repudio del pueblo mexicano a la imposición. Mexican embassies and consulates in the exterior to declare invalid the electoral process and to inform the countries where they're located that the Mexican people reject the imposition. Se solicita a todos los países
que retiren sus representantes diplomáticos en México hasta la imposición de un flagrante dictadura. Representatives in Mexico due to the imposition of flagrant dictatorship. Exigimos a la OEA, a la ONU y al pueblo latinoamericano a impedir el golpe de Estado en México. Abajo, Peña Nieto, fuera para el mundo. Si es necesario, les haremos llegar todos los testimonios para que puedan hacer verídica esta voz. We demand the national and international media spread the voice and the demands of the Mexican people. If it's necessary, we will send testimonials so that people can be informed about what's happening in Mexico. La libertad, la igualdad, la justicia, la democracia no las han robado. Tenemos que buscarla, encontrarla y no dejarla ir. Freedom, equality, justice and democracy have been stolen from us. Inicia un nuevo periodo de gobierno con injusticia y muerte, el pueblo de México estará exenta de delincuentes y secuestradores de los derechos civiles y humanos en todo nuestro país. ¡Ya no más! 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 Creemos que esto no es por una ideología, no es por defender un proyecto sobre otro, no es por dividir. Creemos que todos somos traicionados si nos mienten. Si aceptamos esto, hemos fracasado como humanidad. We believe that this is not an ideology. It's not to defend one political project over another, and it's not to divide. We believe that we are all betrayed if we are lied to. If we accept this imposition, we have failed as humans. La soberanía, la democracia. Help us defend freedom, sovereignty, and democracy. Muchísimas gracias a todos. Este es nuestro mensaje desde Austin, Texas, desde los corazones de nosotros mexicanos en el extranjero. Este es nuestro mensaje al mundo, no solo al consulado, no solo aquí el gobierno, que nos escuchen, que haga la voz a ver todo lo que sentimos, todo lo que sentimos al ver a lo que le pasa a la gente y lo que nos pasa a nuestros ciudadanos en México. ¡Arriba! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!